Al contemplar las obras de este muro con o sin gafas de sol, una variedad de sensaciones nos las ofrecen los plásticos, los poliuretanos, plásticos serigrafiados, combinaciones de las que Cézanne nunca tuvo noticias. Dick Bellamy, el director de la Green Gallery, le llama a esta combinación la sala de las ciencias. El efecto visual oscilatorio tiene un nombre científico, el patrón de Moiré. De hecho, alguna de estas obras ha sido creada por un científico, el profesor del Instituto Tecnológico Politécnico de Brooklyn, Gerald Oster, nos puede dar una explicación científica sobre el patrón de Moiré. El efecto visual está creado por la sobreposición de grupos de líneas sobre otros grupos de líneas. Por ejemplo, aquí tenemos líneas equidistantes y debajo tenemos la misma cosa. En cambio, cuando las ponemos cruzadas, mira lo que pasa. Si seguimos girando, si vamos con menor ángulo a menor ángulo, vemos que se produce un efecto en forma de surcos. Ya sé que es difícil ponerlo en palabras, pero ¿podría explicarnos, por favor, qué efectos emocionales produce un patrón de Moiré? Bueno, ve qué sensible es a los más mínimos movimientos. Ahora imagina que tienes esta lámina separada y te vas acercando o alejando de la lámina. Este patrón de Moiré se va a mover en forma ondulada. Da una sensación de vida, le da una vitalidad, que siendo un ejercicio físicamente estático se convierte en un ejercicio visualmente dinámico. Pero un efecto físico no es una forma de arte. Debería de haber discutido eso con Leonardo da Vinci, que pensaba que el arte estaba inexorablemente unido a la ciencia.